Valentine's Day to you. Did anybody slip and slide on the ice coming in? Any donuts? Did anybody eat donuts this morning? I did. I'll confess, it was great. It's definitely a weakness. Well, we are excited to worship with you this morning. Go ahead and stand up where you are. We're going to jump right into worship. Just one word, you calm the storm that surrounds me. In just one word, the darkness has to retreat. In just one touch, I feel the presence of heaven. Oh, just one touch, my eyes were open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that a God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that a God can of Christ. We just sang what is something that God can't do. I can tell you that the only person who can do this right here is God. The only one who can take someone who is dead in their sin and make them life again. Only God can take somebody and transform them from the inside out. So we celebrate today that Jackson Fryer and Ava Fryer came down a few weeks ago during a service, and they wanted to talk about asking Jesus into their heart. So they've already done that, and they met with Miss Melody, and they talked that through, and they understand what that means to give your heart and life to Jesus Christ. And now we celebrate the baptismal waters, which is just a reflection. It's just an outside expression of what God has already done in Jackson's heart. So Jackson, in front of all these witnesses here, let me ask you, have you asked Jesus into your heart to be your Savior and Lord? Jackson, in your profession of faith in Jesus, it's my privilege to baptize you as your brother in Christ in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. You're buried in the likeness of His death, raised to walk a brand new life in Christ. Say, but that moment when you asked Jesus into your heart was the most important moment of your life, because He changed you from the inside out. You were forgiven. You have a hope and a future and a promise. And everyone in this room is celebrating. In this room, and there's family watching online. They're watching from there, and they're cheering for you because we're so excited about what God has done for you. So, Ava, let me ask you in front of all these witnesses here, have you asked Jesus into your heart to be your Savior and Lord? Ava, in your profession of faith in front of all these witnesses, I'm proud to baptize you as my sister in Christ in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. You're buried in the likeness of His death, raised to walk in a brand new life in Christ. So what keeps you from joining in these, to come and to join these baptismal waters? To dedicate your heart and your life to Jesus and to be changed from the inside out. Let's pray. God, we thank you for this holy moment. We celebrate what you've done in the lives of these precious kids, and we ask your blessing on the whole Fryer family as they celebrate today what you're doing in their life. And I pray that you would do it again in the life of our church, in the life of those present, those who are watching online. Lord, we thank you and we celebrate you that you can do what only you can do. You can change us from the inside out and give us a hope
and a future. We worship you in this place today because you are such a great God. God, we love you and we praise you in Jesus' name. Amen. Let's worship together. Just sing, we will believe for greater things. Come on. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise. Let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe. Come on. For greater things. There's no power like the power of Jesus. So let faith arise. Let all agree. In a minute, I'm gonna say hey to Joe. Hey, Joe. Hey, Mike. Flower beds are looking good, neighbor. Yep. You guys just get back from church? Ah, yeah. I just been at the church house. I wonder why he never invites me to church. I mean, I'd go if he asked me to go. But this is the way it is. I'm out in my front yard when he comes home from church. It's always so awkward. It's so awkward. And I'm so hungry. Ugh. I think my wife made goulash. I love goulash. Oh, maybe Joe would like some goulash for lunch. Hey, Joe. Here comes the invitation to church. Yeah? You wanna come over for goulash? Sure, I'd love to go to church with you. What'd you just say? What'd you say? You said something about God. Goo. Goulash. Goulash? Goulash. It's a... You're having goulash at your church? No, at my house. You're inviting me over for goulash? Yeah. At your... Goulash. Yeah, who doesn't like goulash? I'd like some goulash. Yeah, sign me up. Goulash. I'll check and make sure we have enough. I see you walking away. Hay algo acerca de pescar que me intriga. Siempre quise ser un buen pescador. He pescado, pero no he agarrado mucho. ¿Saben ustedes de qué se trata? He tratado de pescar porque algo de los pescadores, de hombres rudos que viven de la tierra y que se ensucian los dedos y proveen para sí mismos, y me gusta estar afuera en la naturaleza y empiezo a ver también videos de pescar y cosas diferentes y gente que está tratando de agarrar pescados, porque hay algo acerca de ser un pescador que es atractivo para mí. Jesús pasó tiempo con pescadores también. De hecho, los primeros discípulos fueron pescadores. Mateo 4 nos cuenta que Jesús estaba caminando en el mar de Galilea. Es hermoso caminando y llega
donde estaban Andrés y Pedro, estaban pescando, tal vez estaban cerca de la playa porque tuvieron una conversación y no creo que estaban gritando, así que estaban cerca, uno de esos lagos donde se ponen profundo rápido, así que él se acerca y les dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Y después lo siguen, de verdad, dejan lo que están haciendo y lo siguen a él. Y él va un poquito más adelante y llega a otros dos hombres que están con su padre y les dice lo mismo a ellos, síganme. No hay explicaciones, solamente síganme. Y ellos dejan lo que estaban haciendo y lo siguen a él. ¿Qué hizo que estos hombres dejaran lo que estaban haciendo, pescando, y lo siguieran a él? ¿Alguna explicación, este llamado en sus vidas fue algo significante? Quiero que se den cuenta que el llamado que Jesús les dio, él no les dijo, síganme y vamos a la iglesia, al templo, y vamos a tener un servicio. Eso es bueno y estoy contento que están aquí, pero eso no fue lo que les dijo, eso no fue el llamado. El llamado no fue, síganme y vamos a sacar unos libros y vamos a estudiar y a memorizar y vamos a profundizar. Eso tampoco fue el llamado. El primer llamado a los discípulos es, síganme y los haré pescadores de hombres. Significa, síganme. El primer llamado es que van a salir y a decirle al mundo quién soy yo y lo que estoy haciendo. El primer llamado a los discípulos fue para que fueran a pescar, para que salieran y compartieran las buenas noticias, no para que estuvieran juntos, alabando, cantando. Él dijo, si me van a seguir, ese es el primer llamado. Fue tan importante que no solamente fue la primera cosa que Jesús les dijo, también fue lo último. En ese día, Él les dijo, síganme. Y en el último día, antes de ascender, ¿qué les dijo? Vayan a todo el mundo. Hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es tan importante este llamado que fue lo primero y lo último que Él les dijo a sus discípulos. Es el llamado que Él tiene para ti y para mí. Como seguidores de Jesús, nosotros debemos seguirlo a Él, ir al mundo y compartir. ¿Cuántas veces nosotros simplemente pasamos y nos olvidamos del llamado y vamos al 2, al 3, a adorarlo, estudiar su palabra? Nosotros nos gusta esa parte, así que pasamos por alto el primer llamado en nuestras vidas. Tal vez es muy difícil, tal vez nos da vergüenza. Nosotros no sabemos cómo hacerlo a veces. Interesante que cuando Jesús les dijo que fueran a pescar, ellos no estaban pescando con una caña. Si alguien me preguntara, vamos a pescar, lo que yo voy a pensar es yo en una orilla con una caña, yo tratando de sacar un pescado. Si puedo ver el pescado, si está clara el agua, ese es el que yo quiero. Pero cuando Jesús les dijo, los haré pescadores de hombres, ellos no pescaban con cañas, ellos usaban redes. Inmediatamente pensaban en pescar con redes en lugar de pescar con cañas. Y cuando Jesús les dijo, les haré pescadores de hombres, él estaba pensando en que echaran las redes cuando usaban una red en lugar de una caña. Esto solamente agarra un pescado, pero cuando agarras una red agarra muchos pescados. A veces la ponen en medio de dos barcos, uno sale y da la vuelta y tratan de hacer un gran círculo y traen los botes juntos. Y mientras los traen, todo lo que está ahí adentro de ese círculo lo agarra la red y las jalan. Y mientras las están jalando, agarran toda clase de pescados, grandes, pequeños, largos, jóvenes, viejos, pescados hermosos, otros feos, unos agarran todo porque las redes son más amplias y pueden agarrar muchos peces. Cuando Jesús les dijo, vayan a pescar, Él no dijo, vayan con una caña. Él los dijo que ellos utilizarán una red. Cualquier persona, todas las personas, donde quiera que vayas,
debes usar tu red. ¿Por qué? Pienso muchas veces que nosotros pensamos que para nosotros debería ser una caña y la próxima semana vamos a hablar de cómo compartir el amor de Jesús uno a uno, pero hoy quiero hablar acerca de que tiremos nuestras redes y pescar a todos. ¿Cómo podemos nosotros ser una persona que va a echar nuestras redes, que Dios pueda usar para hacer cosas maravillosas a través de cualquier persona que conozcamos y cualquiera que sea, y poder hablar con ellos y poder decir hola, tener una conversación y cambiar esa conversación, y cuando la cambias, hablar acerca de Dios? Y hoy quiero hablar acerca de invitar personas, el poder de una invitación. Quiero decirles varios métodos que pueden utilizar para invitar gente a la iglesia, porque antes que podamos empezar acerca de cómo compartir el evangelio, lo más fácil es invitarlos para que vengan a la iglesia. Vienen a la iglesia, conocen otra gente, se conectan con un grupo, y eso es lo que la gente quiere, una conexión. Van a escuchar la palabra, van a escuchar adoración y otras personas compartir su testimonio, y van a ser animados a darle su corazón a Jesucristo si solamente vienen y escuchan. Pero nosotros debemos estar dispuestos a invitarlos y ser usados por Dios para que ellos puedan estar aquí. Aquellos que están vivos espiritualmente y no conectados a una iglesia, les invitamos a que vengan y se conecten. Aquellos que están espiritualmente muertos, Dios los quiere y podemos usar la iglesia como un primer paso para evangelizar, para que vengan y se reconecten. Tres maneras como tú puedes echar tu red. La primera es utilizar las redes sociales. Muchos de ustedes saben acerca de las, pero esta es una manera en la que tú puedes inmediatamente echar tu red. Es fácil, ahí lo tienes en tu bolsillo ahora mismo. Todos ustedes tienen un teléfono, y si no, pues son muy pequeños, y los pequeños van a decirle a los padres, ves que necesito un teléfono, todos quieren uno, todos tienen uno, está allí en tu bolsa, y es una manera fácil de enviar a miles de personas al mismo tiempo. Allí lo tienes en las manos durante todo el tiempo. Aquí hay unas maneras en las que puedes usar las redes sociales. Puedes, cuando vienes a Parkway y llegas y vas a Facebook, y tú puedes poner que llegaste a Parkway, y lo que hace, manda el mensaje de Parkway y dice, Glenn está aquí, y eso llega a todos sus contactos, y alguien más, ahí están esos contactos y escuchan de que alguien más está aquí. Connor llegó, Debbie llegó, y ellos dicen, algo está pasando en Parkway, varias personas están allí, muchas cosas buenas han de estar sucediendo allá. Así que eso es muy fácil para que la gente conozca el nombre de Parkway y lo reconozca. La segunda, no solamente es estar, sino compartir también. Durante nuestro servicio, empieza a transmitir en Facebook, y todo lo que tienes que hacer es compartir. Y eso se lo manda a todas las personas en tus contactos, y hay una transmisión y tal vez ya están en la iglesia y ahí deben quedarse, pero algunos en tu lista tal vez no están en la iglesia, y ellos van a decir, Parkway está en vivo, y tal vez ellos van a parar y empiezan a ver, y Dios puede hacer algo maravilloso en sus vidas. Puedes compartir también de que estamos en vivo, y eso va a todas las personas aquí, también va para cientos de personas, y algunos van a decir y van a ver, y aquí es, yo estoy hablando con ellos, es maravilloso, ¿no? Allí, en tus manos, la oportunidad de echar tu red. Y la tercera manera es compartir tu historia. Comparte tu historia de lo que Dios está haciendo en tu vida. Ponlo en Facebook, en Instagram, ponlo de una manera respetuosa, y puedes decir, yo estaba pasando por algo, pero Dios hizo algo en mi vida, me ha ayudado. Y si tú pones eso ahí afuera, la gente lo va a leer y tú te vas a maravillar cómo Dios va a usar eso y decir, mira lo que Dios hizo por ellos. Tal vez puede hacer lo mismo por mí también. Tal vez va a empezar una forma de una conversación en la cual ellos te van a querer contactar y van a querer que tú les digas algo más. Las redes sociales es una forma maravillosa de compartir y de que extiendas tu red. La otra es tarjetas de invitación. Todos tienen una tarjeta, tal vez ustedes están sentando en ella ahora mismo. Aquí hay una fotografía, es una tarjeta azul donde dice estás invitado, y en el otro lado está un código.
Y eso es todo. Y la idea de esto es que nosotros tenemos miles de estos que quisiéramos que la gente las compartiera. Mientras estás hablando con alguien y le digas, ven conmigo a la iglesia, yo voy a Parkway y aquí está una información. Y si tú haces esto de uno a uno, las ventas de uno a uno, los que venden saben que si haces esto, automáticamente lo van a agarrar. Tal vez no ahora con el COVID, pero normalmente ellos dicen, si yo veo a Jason y le digo aquí, él lo va a tomar y lo va a agarrar porque es natural. Y ellos van a tomar esta tarjeta, en el otro lado está un código, y lo que haces es que simplemente tomas tu teléfono y al tomar una fotografía se abre una dirección para ir a la internet y lo tocan y automáticamente los lleva a ver un video que les muestra por un minuto cuán bonito Parkway es, con la idea de que ellos lo vean, y ver es mejor de que tú les digas, tú les puedes enseñar, y ellos van a ver este video, véanlo. Hey, I'm Rebecca. Come and meet my family. Things that we love about Parkway, the love that they have for people. Parkway loves people well. People within our walls, people outside of our walls. The kids are so happy and they are always excited about coming to church. They are looking forward for that time. We do a lot involved with our Sunday school class. It's a group that's our age, my family's age, you know. It's, you feel a little bit more welcomed because of that. My favorite part, even though I'm not musical, would be the music at Parkway. We would love for you to join our Parkway family this Sunday at 11 a.m. Until then, check us out at our website. See you soon. Y mientras termina el video, ellos pueden ver y hay mucha información acerca de Parkway, dónde, cómo, por qué, lo que creemos, también cosas de niños, de los jóvenes y otras cosas que alguna gente va a ver y van a aprender de este video. Todos son bienvenidos, todas las edades, todos adoramos, los niños se divierten. Es la visión que ellos van a ver en un minuto y tal vez cuando te vean a ti y sonriendo en el video, o detrás de la máscara, ellos van a decir, yo quiero conocer más de esta iglesia, y van a tomar el tiempo de buscar y encontrar más. Qué manera tan fácil, una oportunidad para que tú invites a alguien a la iglesia. Si tomamos esto y conocemos a alguien, yo no sé si tú vas a la iglesia, pero me gustaría que vinieras a Parkway y aquí está la información. Tal vez tú no tienes que hablarles. A veces es más efectivo, pero puedes tomar esta tarjeta y dejarla en todas partes. Es atractiva y despierta la curiosidad, no tiene palabras. Tal vez abren el código y ven el video y dicen, yo tal vez voy a ir a ver esa iglesia. Dios puede usar eso de muchas maneras. ¿Saben? Los gedeones tienen un ministerio en el mundo y solamente es poniendo una Biblia en un hotel. De eso hacen ellos. Ellos también regalan Biblias en las calles. Yo tuve una cuando estaba en la escuela pequeña. Pero los gedeones les gusta poner estas Biblias en los hoteles en todo el mundo. Y piensen en esto. No hay nadie ahí diciendo, oh, ahí hay una Biblia. O si quieres ver allí, ellos están confiando que Dios simplemente va a enviar a alguien en su tiempo de necesidad para abrir esa Biblia. Y cuando la abren, ellos van a leer la palabra de Dios y va a cambiar su vida. ¿Cuántas historias hemos oído de los gedeones que las vidas han sido cambiadas por esa Biblia? ¿Cuánto más efectivo Dios puede usar una tarjeta enfrente de alguien para que el Espíritu Santo les diga, levántala? Y cuando la levanten, algo dentro de ellos les va a decir, abre el código y van a ver una experiencia de que Dios puede usar esto para cambiar el mundo. Tenemos 5,000 de ellas. Me gustaría que se fueran todas, pero cada uno de ustedes tiene dos. Imaginen lo que puede pasar si cada uno de ustedes toma dos y las regala. Qué maravilloso sería eso para nuestra iglesia, que a donde quiera que tú vayas, tú puedes dejar esto cuando terminas de comer con tu
Si tú das una, le das algo al mesero, bueno, deja una buena propina y con la propina deja la tarjeta y tal vez tuviste la oportunidad de dejarla allí en cualquier parte. Es una oportunidad sencilla para hacer la diferencia con las personas, invitar a la gente donde quiera que vayas. Y la tercera cosa que puedes usar es una invitación personal, invitar personalmente a alguien a la iglesia. Alguien escribió un libro de la iglesia que invita y en 10 años ellos hicieron una encuesta a 50,000 personas y les preguntaron qué es lo que te hace ir a la iglesia por primera vez, qué te hizo querer ir a la iglesia y le preguntaron a 50,000 personas y vean este resultado. 2% dijeron que fueron a la iglesia porque vieron un anuncio, algo en el periódico, un anuncio y por eso fueron a la iglesia. 6% dice que fue por una invitación del pastor. Yo pienso que debo hacerlo mejor. 6% dice que vienen por la invitación. 6% dice que fue por una campaña de evangelismo. Pero vean esto, 86% dice que ellos fueron a la iglesia por primera vez porque alguien les hizo una invitación personal. Alguien los invitó para venir a la iglesia. Por eso vinieron por primera vez. No esos otros métodos, 50,000 personas y 86% dice que vinieron por primera vez por una invitación personal. Tal vez conozcan este nombre, Thomas Rainer. Él también escribió un libro. Y ellos fueron a la gente que no va a la iglesia y les hicieron esta pregunta: ¿qué tomaría para que tú fueras a la iglesia? Para que, si tú no has ido antes, ¿qué tomaría? Y 82% dijeron, yo iría, probablemente iría, si alguien me invitara personalmente. 82% dijeron eso. Si alguien me invita personalmente, alguien que conozco, una invitación personal, tal vez iría. 82% dijeron que sí. La otra estadística es esta, y esto rompe mi corazón y espero que rompa el de ustedes también. También descubrieron que solamente 2% de la gente de la iglesia invitan a alguien a la iglesia. 2% de la gente que va a la iglesia invitan a alguien a la iglesia. Este año, durante todo el año, solo 2%, 86% de la gente que no va a la iglesia dice que irían, pero solamente 2% están invitando, y eso es un problema. Un problema de que nosotros veamos y digamos, bueno, estoy muy ocupado, tengo cosas que hacer, mi vida que vivir, espero que estén bien, pero yo no voy a tomar el tiempo de parar e invitarlos, no voy a tomar el tiempo de ir y no voy a tomar el tiempo de tener una conversación y decir, me preocupa por ti, ¿qué tal si te gustaría ir a la iglesia? 2% dice que el 98% de nosotros nunca hemos invitado a alguien a la iglesia. Si de verdad somos honestos, si yo de verdad soy honesto, debemos ser honestos para decir la razón, es que nosotros no nos preocupamos lo suficiente. No nos preocupamos para saber a dónde van o lo que su vida es o su condición espiritual. A nosotros no nos preocupa lo suficiente. O de verdad iríamos e invitáramos a alguien, diríamos, hey, nosotros cambiaríamos la conversación en algo espiritual. Tal vez venir a la iglesia, invitarlos. ¿Se imaginan ustedes qué sucedería que hoy, que hay 300 personas aquí hoy en los dos servicios, sin contar los que están viendo por la internet, pero si 300 personas en Parkway, si 300 personas tomaran esas dos tarjetas y fueran esta semana e invitaran a dos personas esta semana, esos son 600 invitaciones por miembros de Parkway a nuestra comunidad. 600 invitaciones esta semana. Esta estadística muestra que el 80% de ellos tal vez vendrían. Eso quiere decir que el próximo domingo tendríamos como 400 invitados
Tuvimos 300 esta semana, podemos tener 400 la otra semana. Tal vez tú dices, Matt, yo no sé acerca del 80%, tal vez eso sea mucho. ¿Qué tal el 10%? 10% si nosotros invitamos 600 personas y solo el 10% vendría. Eso es matemática fácil para mí. Eso son 60 personas como invitado la otra semana. La otra semana. Nosotros no tuvimos 60 invitados durante todo el año pasado y podríamos tener 60 en una semana. Imagínense si lo hiciéramos otra vez, invitáramos a todos, invitar a dos personas y todo lo hiciéramos. Tendríamos 60 personas más. ¿Saben lo que puede pasar en una iglesia cuando la gente se preocupa por otra gente? Cuando le dices, quiero invitarte y también invitarte a mi iglesia porque ese es un primer paso para mí. Tal vez yo no esté listo para compartir el evangelio, pero sí estoy listo para invitarte a la iglesia y decirle por qué no vienes y ser parte de las cosas maravillosas que están sucediendo. Invitar a los extraños, a donde quiera que vayas, invitar a todas las personas que conozcas. Dios puede hacer cosas maravillosas de esa manera. Algunos están pensando, yo sé, y ustedes dicen, Matt, yo sé, ¿por cómo voy a invitar a un extraño? ¿Va a hacer eso alguna diferencia? ¿Vendrían? Y yo quiero comprobar que estás equivocado. Tal vez tú dices, si yo invito a un extraño, ¿cambiaría de verdad su vida? ¿De verdad? Yo no creo que eso va a cambiar a un extraño. Yo invité a esa persona, a un extraño. Yo estaba sentado en Pizza Hut con mi amigo John y yo había llegado de la universidad. Cuando llegaba de la universidad, yo trabajaba en un country club y estaba allí en la piscina y hacía ejercicio y cuidaba las canchas de tenis y él trabajaba en otra parte y éramos de la misma edad. Y estábamos aquí en Pizza Hut comiendo pizza y hay un grupo con nosotros, están haciendo mucha bulla, riéndose y de la misma edad que nosotros y están haciendo bulla y nosotros nos estamos burlando de ellos porque hacen mucha bulla, pero cuando ellos terminaron y unos se iban a ir, y una joven vino a nuestra mesa y se introdujo y su nombre era Sydney. Y ella dijo, siento mucho todo el ruido que estábamos haciendo y dijimos, no, está bien, no te preocupes. Y ella dijo, yo no sé si ustedes van a la iglesia a alguna parte, pero nosotros vamos a la primera iglesia aquí, Bautista, en la esquina, y quisiéramos que vinieran el domingo, y reímos, y ella se fue. Terminamos nuestra comida, y no pensamos más, nos fuimos en el carro, y mientras íbamos de regreso a casa, él dijo, así que, ¿qué piensas de Sydney? Dije, no sé, era bonita, tal vez, no sé, pero ¿qué piensas de lo que ella dijo? Y dije, oh, ¿ir a la iglesia? Y dije, sí, yo pensé ir el domingo, irías conmigo. Y yo me conecté a una iglesia, yo ya estaba en una iglesia, pero en el verano yo no conocía a nadie, no había ido a ninguna de estas iglesias, así que en el verano yo no iba a la iglesia. Y él dijo, ¿te gustaría ir? Y yo dije, claro, vamos a la iglesia y yo voy por ti el domingo y fuimos. Y él preguntó, ¿estoy vestido bien? Y yo dije, bueno, tal vez, ¿qué normalmente te pones para ir a la iglesia? Él dijo, yo nunca he ido a la iglesia antes. Y yo dije, oh, entonces estás vestido bien. Así que fuimos, el servicio estuvo bonito, nada espectacular. El cielo no se cayó, nadie vino al altar, fue un servicio bonito. Y después decidí regresar a la iglesia, así que regresé a la universidad y de regreso a mi vida. Y 3 meses después volví a casa y vi a John y dije, hola. Y dije, ¿vas a estar aquí por un tiempo? Y dije, sí. Y él dijo, ¿vas a venir a la iglesia? Y yo dije, ¿a dónde? Tú sabes, la iglesia, la primera iglesia bautista. Y le pregunté, ¿todavía vas? Y él dijo, sí, estoy yendo cada semana. ¿Y sabes qué? Tengo buenas noticias. Yo ya acepté a Jesús como mi Salvador y me voy a bautizar el domingo. ¿Vendrías a ver? Y yo dije, ¿de verdad? Eso es maravilloso. Una invitación personal a un extraño hizo que él viniera a la iglesia y mientras iba a la iglesia se conectó con gente hermosa y mientras se conectó con ellos escuchó el evangelio y le dio su vida a Jesús porque Sydney vino y nos hizo la invitación.
Pero la parte de la historia que me convence a mí es que yo estaba con él por 3 meses. ¿Por qué no lo invité yo? ¿Por qué no pensé en preguntarle acerca de Juan, vas a la iglesia a algún lado? Vamos, nunca me pasó por la mente. Y mientras yo estaba allí con él, enfocándome en mi vida, en lo que iba a hacer, Dios tuvo que enviar a un extraño para venir a mi mesa para hacer lo que yo no quise hacer. Todo lo que tenía que hacer era preguntarle y él le hubiera dicho que sí y hubiera cambiado su vida para siempre. Pero yo estaba muy ocupado. O no me preocupaba, o en mi pequeño mundo que yo no pensaba, pensando que sentado enfrente de mí había alguien que solamente tenía que invitarlo o hablarle acerca de Dios, y él estaba completamente listo y dispuesto y abierto, y yo no lo vi. Yo no me preocupé lo suficiente de hacerle estas preguntas. ¿Qué tal acerca de ti? ¿Hay gente alrededor de ti que están perdidos alrededor de ti que tú necesitas llegar y decirles, hey, me gustaría que vinieras a la iglesia el domingo? Hay gente por todas partes alrededor de ti, aunque sea un extraño, y le preguntas, tú vas a la iglesia, nos gustaría tenerte, buenas cosas están pasando, estamos emocionados por nuestra iglesia, por lo que está sucediendo, y me gustaría que vinieras y poner esa tarjeta en sus manos y decirle, espero verte el domingo. Dios podría usarte para hacer cosas maravillosas. ¿Acaso no es Dios tan grande para hacer eso? ¿Acaso no es Dios tan grande que Él puede cambiar la vida de alguien por 10 segundos de tu tiempo, solamente pedirle, preguntarle a alguien, invitarlos para que vengan a la iglesia? Y estarías maravillado de lo que Dios ve hacer, de lo que puede hacer. Estarías maravillado de cómo Él trae nueva vida hacia nosotros, nuestra iglesia y a ellos. Y esa es la tercera razón por la cual necesitamos echar nuestra red, porque trae nueva vida a ellos y nos trae nueva vida a nuestra iglesia. Quiero que vean esta fotografía del Mar de Galilea. El Mar de Galilea es un lugar muy hermoso y hay mucha vida, sano, vibrante, pescados por todos lados, gente pescando, teniendo vida para su familia. Y el Mar de Galilea tiene estos ríos que traen agua hacia adentro y después sale un río y sale del Mar de Galilea hacia el río Jordán. Es sano porque el agua entra y sale. El agua entra y el agua sale. Y eso es sano, hay vida. Y esta misma agua va por el río Jordán hacia el sur y esta agua termina en el Mar Muerto. Y aquí hay una fotografía del Mar Muerto. La diferencia es que el Mar Muerto se llama muerto porque está muerto. Todo en él está muerto. No hay vida. No es sano, no, nada está pasando, se ve bonito por fuera, pero por dentro está completamente muerto, no hay peces, no hay nada. Porque la razón es que el Mar Muerto solo recibe agua, pero no sale agua. Solo recibe agua, pero no hay manera que el agua salga, así que la sal crece, y eso que están viendo ustedes es sal, y solamente está ahí, y no hay vida en ese Mar Muerto. La única diferencia entre los dos es porque el agua es la misma en el uno y en el otro. La única diferencia es que en el Mar de Galilea toma agua y la saca. Y el Mar Muerto solamente recibe, pero no sale. No hay salida de agua. Y lo que eso me dice a mí es que en tu vida y en mi vida, si nosotros solamente recibimos las cosas de Dios y las agarramos, y nosotros nos aferramos a ellas, pero no está saliendo nada de nuestra vida, no vamos a ser sanos y vibrantes como el Mar de Galilea. Por dentro vamos a ser como el Mar Muerto si solamente nos abrazamos como creyentes y solamente recibimos las cosas de Dios y nos agarramos a ellas, pero no las compartimos con el mundo alrededor de nosotros. Tú en tu vida personal te vas, tu vida espiritual no va a ser sana y vas a empezar a morir espiritualmente como el Mar Muerto.
Nosotros podemos tomar ese paso un poco más adelante. Si nosotros como iglesia queremos ser sanos, vibrantes, significa que traemos el amor de Dios y lo compartimos con otros. Nosotros vamos como iglesia, vamos a salir y compartir e invitar y hablamos acerca de Jesús y hacemos todas estas cosas. Eso es sano y vibrante. Pero si nosotros como iglesia tomamos las cosas de Dios y solamente tenemos este abrazo santo y nos enfocamos en nosotros mismos y no compartimos con nadie y solamente lo tomamos, lo agarramos, nosotros vamos a ser como el mar muerto. Si no escuchamos otra cosa, escuchen esto. Si nosotros seguimos tomando y tomando y agarrando, entonces nosotros vamos a morir. Y esa no es una exageración, esa es la verdad. Nos vamos a quedar atorados espiritualmente. No me creen, vean alrededor de nosotros y vean a las iglesias que están enfocadas en sí mismas y qué está pasando con ellas. Tiene que haber una salida del amor de Dios. Nosotros no solamente podemos quedarnos con Él. Él no nos llamó para quedarnos con su amor. Él nos llamó para que nosotros echemos nuestras redes y compartamos el amor de Jesús con todos y con todo el mundo, no solo con una persona, no solo dos personas. A donde quiera que tú vayas, a quien tú veas, comparte el amor de Jesús. Y eso empieza contigo y conmigo. Empieza con nuestro corazón. Porque si solamente hay 2% de nosotros haciendo eso, entonces significa que no nos preocupamos lo suficiente. Yo no me preocupo, tú no te preocupas lo suficiente. Porque si nos preocupamos de verdad acerca de hacia dónde van y su vida y su eternidad, si nos preocupáramos, nosotros nos quisiéramos involucrar, los veríamos, los invitaríamos y compartiríamos y les diríamos, yo sé para dónde vas, yo sé, yo he estado allí, pero yo conozco la respuesta y Dios te puede usar para cambiar la vida de la gente para siempre. La invitación es traerte vida nueva para que ellos puedan tener nueva vida y así nuestra iglesia pueda tener nueva vida. ¿Estás dispuesto a ser usado? ¿Estás cansado de solamente estar aquí, solamente ser el 2% y no el 98% que está dispuesto a ver hacia afuera y moverse e ir? Y hasta que no lo hagamos, aquí estamos. Esto vamos a hacer. Esto es todo lo que vamos a hacer si nosotros no estamos dispuestos a ser usados por Dios. Dios tiene cosas grandes para nosotros, planes para gente alrededor de nosotros que necesitan escuchar, Tal vez necesitan un lugar donde conectarse. Los que están espiritualmente muertos necesitan ser invitados. Alguien te invitó a ti. En el primer servicio muchos vinieron y dijeron, yo fui invitado, yo vine a Parkway y cambió mi vida. Estoy contento que alguien me invitó. Así que ahora es tu turno. Está tiempo para que tú vayas y lo hagas. ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios? Aunque sean las redes sociales o las tarjetas o una invitación personal, por favor, echa tu red y ve lo que Dios puede hacer. Por favor, inclina tu rostro. Quiero preguntarles, ¿cuál es la condición de tu corazón ahora mismo? ¿De verdad te preocupas un poquito? ¿Te preocupas mucho acerca de la gente alrededor de ti? ¿O si eres como yo que solo me preocupo por mi vida? He sido entrenado para no preocuparme por los demás. Tal vez debemos empezar en un llamamiento y decir, Dios, mi corazón no está bien porque de verdad no veo la gente y cuando los veo, de verdad no me preocupo lo suficiente para involucrarme. Así que este es nuestro punto de oración hoy. ¿Cuál es la condición de tu corazón? ¿Está viviendo, es vibrante? ¿Hay entrada y salida? ¿Está Dios entrando y lo estás compartiendo? ¿O estás muerto por dentro, solamente recibiendo, pero no compartiendo con nadie? Ni con tu familia, ni con tu esposo, tu esposa, ni con tus amigos,
y no con extraños menos. Estás contento con ese, con esa vida pequeña, fe pequeña, vida pequeña en Cristo, o estás listo para algo más. Señor, cambia nuestros corazones hoy. Señor Jesús, oro para que cambie nuestros corazones hoy, para que haya un avivamiento en mí y en nosotros y podamos tener un corazón que se preocupa y que podamos ir y solamente preguntarles. Oro para que tú hagas un trabajo en nosotros, a través de nosotros. Y oro, Señor, para que en este tiempo de invitación es una invitación de ti en nuestros corazones, para que nosotros, Señor, te demos el corazón y hagas lo que tú quieras y que nosotros respondamos que sí, que vayamos, que compartamos dos tarjetas esta semana. Y que si necesitamos poner algo en las redes sociales, lo hagamos. Y que si necesitamos ir, que vayamos. Lo que quiera que tú quieras hacer, que empiece conmigo. Que ese fuego que va a arder empiece conmigo. Y que yo sea el primero, Señor, que va a cambiar la ciudad y la iglesia y nuestras vidas y nuestro país. Que eso empiece conmigo hoy, Señor. Que eso empiece conmigo. Durante este tiempo, háblanos y danos la fuerza de ser honestos con nosotros mismos, honestos contigo, y que respondamos. Y oro esto en el nombre de Jesucristo. Amén. En este tiempo de invitación, tiempo para que tú te pongas a cuentas con Dios, lo puedes hacer allí, pero hay algo poderoso acerca de venir al frente, de moverse, cuando Dios habla, de actuar a la voz que esté hablando a tu corazón. Tal vez alguien aquí quiere venir y pararse aquí enfrente del altar y orar por su corazón. Me pregunto si hay alguien aquí que esté dispuesto a venir al frente y orar y decir, Dios, yo tengo un amigo que te necesita, y orar por ese amigo. Me pregunto si hay alguien aquí, un diácono, que quisiera venir aquí al frente y orar por nuestra iglesia, que Dios cambie nuestros corazones, que Dios penetre nuestros corazones. Si alguien se mueve hoy y que venga aquí al frente o pararse o arrodillarse y clamar a Dios y decir, Dios, por favor, empieza conmigo. Yo sé que hay necesidad y la necesidad está en ellos y en nosotros. Le estoy pidiendo que se muevan, que respondan en este lugar y allá afuera en el mundo, para que cuando nos vayamos sea una iglesia diferente, una persona diferente en Cristo, no solamente creyendo, sino viviéndolo, compartiéndolo hacia el mundo que está alrededor de nosotros. Y si no has llegado a ese punto, pídeselo y Él te lo va a dar. Este es el tiempo de Dios con la gente de Dios y está hablando a nosotros hoy. Ora allí donde tú estás, o ven aquí al frente, canta o cierra los ojos, como quiera que quieras responder. Este es tu tiempo entre tú y Dios. Pongámonos de pie y respondamos mientras Dios habla a nuestro corazón. Seeing what you can do, oh God of wonders, your power has no end. And the things you've done before, in greater measure, what you will do again. 'Cause there's no prison or wall you can't break through, no mountain you can move, all things are possible. And there's no broken body you can't raise, no soul that you can't save, all things are possible. In the darkest night, you can light it up, you can light it up. God of revival, let hope arise, death is overcome, yes, you've already won. Oh God of revival,
You rose in victory, and now you're seated forever on the throne. So why should my